hermanos, que vuestra caridad no sea una farsa. Aborreced los malos y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no seáis descuidados, en el espíritu manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor, que la esperanza os tenga alegres, estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración. Contribuid a las necesidades del pueblo de Dios, practicad hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid, sí, no maldigáis. Con los que ríen, estad alegres, con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos con otros. No tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios. Se ha hecho gracias a la generosidad de todos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Oh Dios, que la Santísima Virgen, has dado a tu Iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que espera llegar, haz que tus hijos de Alberta, que con tanto cariño han elaborado esta imagen de nuestra Virgen, alcance confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para que todo el pueblo de Alberta, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora vamos a bendecir los panes de la Virgen, que después de la procesión repartiremos a todos. Oh Dios, Salvador del mundo, que nos has dado esta alegría de nuestra Madre la Virgen de Huello y le concedes atender nuestras necesidades, suplicamos tu infinita misericordia y te pedimos que bendigas y santifiques estos panes que te presentan tus fieles devotos, para que cuantos gustaren de ellos se vean libres de toda la enfermedad del cuerpo sobre todo del alma. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre la Virgen de Huello, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, mientras preparamos el pan y el vino,